Abans que vagis a l'Ona de Colai, haig de fer una petita apunt. És que, si no, no seré jo. A veure. Vull reivindicar la pitrera de la portaveu del govern, la Patricia Plaja, que, de manera incomprensible, ha sigut censurada durant l'entrevista amb el nostre company. Ostres, tu! Trobo que ella ha de vestir com li dongui la gana i, si té pits, doncs, escolta, amb tot el respecte per l'audiència, que els ensenyi. Tecnical. Florentino Street Topic Mundial número 1. Eso es, Josep. Florentino es trending topic mundial número 1. Entonces, ¿me puedo ir ya? Eso es a lo que he venido, ¿no? Me tenéis hasta los cojones. Y lo demás es una moda pasajera. Pero las cosas que duran mucho tiempo son las cosas que merecen la verdad. La verdad y la mentira es aquello en lo que merece la pena dedicar una vida. Es el vecino el que elige al alcalde para que la verdad venza a la mentira. No entes res del que ha dit. Són les declaracions de Kristin Hansen, una de les responsables de la Pride Week de Palma. No vendran solamente gente del colectivo, vendran familias, vendran gente del campo que nunca han visto quizás una lesbiana. Excuse me. Y van a decir, mira, la lesbiana es como cualquier otra persona. Hostia. Lesbianas. Oh, que són de bones! I podem produir allò que es diu esclafits càlids. I això... Anem a traduir això mentre tu fas el tossí de torn. Perdó. Fem la setmana o...? Sí. Fem la setmana. I la setmana queda així. Com ho tenim, això? Digueu tu. Ho diré jo, mira, no patiu. Que nos vamos a ahogar! Crims. Any 2022. Barcelona. El cas que ens ocupa avui és, amb diferència, el més escabrós que hem tractat mai. Riuten del Brito, del Picatoste i la mare que els va parir a tots. Al costat d'això d'avui, la muntanya de Tor és un turonet. Analitzem els fets. Aquest matí, a 9:15, jo havia deixat un tàper de caragols a la nevera que tenim a Catalunya Ràdio. Però a l'hora de dinar, lo tàper havia desaparegut i m'he hagut d'acabar fotent un puto Twix de la màquina. Estic emprenyat com una mona. On són els Mossos quan se'ls necessita, eh? Traete algo de pasta, ¿no? Estamos trabajando en el tema financiero. Venga, pues vamos a empezar y a ver quién se lleva los 100 primeros euros. Tiramos. Mira, dónde vas. Que la primera la despreciamos de esta manera con la quiebra. Está a la UCI, a la Unitat de Cuidats Intensius. ¡Qué fenómeno! Te toca otra vez. ¡Vamos, vamos! Perdemos los 100 euros. Va mejorando, yo creo que vamos por el buen camino. Estamos tranquilos. Otra vez, a la quiebra. ¿Perdemos 50 euritos que tenías? No. Pues vamos a jugar el último panel, chicos, el de los 1.000 euros. Soltamos este último tramo con la esperanza de poder competir. ¡Mil! ¡Mil! ¡No! Si lo sé, vengo de negro, porque esto era un funeral. ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! Muy bien, es correcta. Muy bien. Crims. Perdoneu que hi torni, però és que, a més, lo puto tàper duia un pòstit enorme on posava. Però pietat d'en Carles Porta, que no és el primer cop que me lo furteu, cago en Satanàs! Calma, Carles. Pensa qui pot haver estat el lladre. La Laura Rossell? L'Elisenda Carot, potser? Els marrecs d'adolescents? Ho penso descobrir, us ho prometo. Vinc per Valtros, si us enganxo, vos rebent. Crims.
Dies de Fúria. Ei, Oli, Catalunyi. El 2001 naixia a Barcelona un festival independent i molt petit que es deia el Primavera Sound. Doncs 20 edicions després ja no és ni independent, perquè està patrocinadíssim, ni tampoc petit, perquè hi venen 200.000 persones i m'han dit que el 65% són estrangeres. Per tant, el repte d'avui és trobar catalans al Primavera Sound. Què busqueu? Què li demaneu al Primavera Sound? Alcohol. Veniu per la festa? Vim per la festa. La música te li fot? Sí. Podem fer un càlcul ràpid? L'entrada val uns 250. Entenc que pagaràs uns allotjaments per dormir aquí aquests dies. Un cent i pico. Llavors, el que gastis en menjar? 100 euros més. Estem en uns 400, 500, amb begudes, foli 200 més. Sí. I les drogues? Que nos hemos gastado. La broma et surt per uns 1.000 pavos, tio. Ah, ja està. És un cap de setmana. Quant cobres el mes, tu? Més de 2.000. Pomen mosaico aquí, que no sabia mi cara. Posa-li mosaico. Tu portes un look bastant Primavera Sound. Jo porto un look que... És com si t'hagués triat la roba una persona invident, no? Una mica? Sí. Hello. Hey. Are you on drugs now? No. Now? No, just been. No l'agafis al micro. Enjoy your festival. Have a good Thank you. time. Esto no es natural. No t'ho negaré, vale? Jo t'he parat perquè per la manera com vas vestit. Hasta els ferros els portes de colors, tio. Home, clar, és que s'ha d'anar combinat per la vida. Tu què en penses del model de turisme que proposa un festival com el Primavera Sound? Un s'ha de menjar les contradiccions. Jo això ho detesto, però aquí estoy. Sí, senyor. Què vens a buscar? Vens a buscar... La Dua Lipa. Festa, la Dua Lipa. Llavors, tu has pagat una entrada per veure la Dua Lipa no. i menjar-te tota aquesta resta Realment de... Realment pitjor. Vaig venir pel Té Tangana, que ha cancel·lat, o sigui que és encara més trist. Ah! Ei! I que guai, la Dua. Enguanya, enguanya, definitivament. Sí, tu vas molt... Sembles convergent, una mica. De les joventuts. Hola, que ets català? No, de Madrid. De Madrid? Has visto el mural este? No sé, hombre, no. El beso de la Colau y... ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bien, ¿no? Pero este mural se ve que es porque el año que viene lo harán entre Barcelona y Madrid. Eso dicen. Madrid siempre robando, ¿eh? Siempre nos estáis robando las cosas, ¿eh? No, que yo estoy, que yo vivo aquí 10 años. Que vives aquí. Y a mí también me robo Madrid, ¿qué te crees? Ens estem venent la ciutat als turistes? No sé, sóc de Lleida. Des del 92, I com ho sap? Tot l'any esteu sufocats. És una mica de perduts al riu, no? Sí, el riu una mierda. És la Maria Nicolau, una cuinera catalana. Què fots aquí? Pues, a veure, jo vinc a veure els Interpol, els Goril·les i a Dua Lipa, òbviament. M'he ficat les calces del diumenge. Oi, te la llançaria. Mira que Hòstia, boniques. Hòstia, tu! Ole, tu! Li llançaràs les calces a la Dua Lipa en un moment donat? Tu creus que això seria no, possible? No, jo ja en tinc 40 i les necessito. Em van molt bé, em fan una feina. De retenció de... M'ha fet gràcia la bossa, perquè posa Can Ro... És una autoescola. Una autoescola, al meu barri. De tan cutre, és molt. Mola, clar. I llavors hi ha això, no? Això... Que posa Nice Tripsis. Bueno, això és una apologia a les drogues. A veure, porto aigua, ulleres de sol. Ojo el que acabo de veure, vale? Han posat unes bicicletes estàtiques. Bueno, aquí estan carregant el mòbil. Ho dius en sèrio? És com la trampa final del capitalisme, això. És una forma saludable. Igual ara fora de càmera, igual em dius, això és una puta merda, però ara no m'ho pots dir. No, ara no t'ho dic. Va. Do you feel ridiculous? Maybe a little? A little. Primavera Sound té moltes coses criticables, però jo he vist la gent contenta i passant-s'ho bé, i al final això és el que importa. O sigui que he decidit que em quedo. Crims. Soc jo de nou. M'acaba de trucar la meua dona dient que lo coi de tàper me l'he deixat a casa damunt del marbre de la cuina. Per tant, disculpeu si he perdut una mica els estreps. Marxo a casa a sopar, que tinc una fam de llop. Tornem la setmana que ve per posar llum, bla bla bla, ja sabeu com segueix i tota l'hòstia. Quins són de bons, redeu. Dir que per un tuit meu es va proclamar la independència de Catalunya és de tarat. O sigui, el tarat és qui la va proclamar. Creo que son señoritos que se pasaban por Europa porque así durante un rato se creían que eran James Bond. Que está muy bien que te aplaudan en Perpiñá, pero que el reto es que te aplaudan en Cornellà. Hace unos meses me preguntaron qué quiere antes, la vacuna o la independencia de Cataluña, y no tardé ni un segundo en responder, la vacuna. Nosotros venimos con la intención de estar el menos tiempo posible. No me hace ni puñetera gracia.
Els que assumim l'import del descompte som els benziners. Són 20 cèntims menys. Quan hem acabat la cuba, aquests diners no els tenim per pagar la següent cuba. Que l'Estat torni aquests diners el més aviat possible, perquè molt no podem aguantar. No va bé, no va bé. Claro. No va bé. Ojo que no va bé. Qui ha sortit guanyant amb la pujada de preu dels carburants ha estat Repsol. Ha duplicat els beneficis en aquest primer trimestre fins a assolir uns guanys de 1.392 milions d'euros. Però després de veure l'acció repetida... Pues va a pitar penalti. Va a pitar penalti. Com seria una cançó sobre que et convidin a un casament obligat a l'estil de Blaumut? Sonaria així. Fa molts anys que no ens hem vist i no parlem. L'últim cop va ser a la ESO, tots dos érem nens. Però aquest matí he rebut la teva invitació. Dius que et cases i que et faria il·lusió. No vull venir a haver de suportar tants solters beguts com si no hi hagués demà. Ni el moment del ram, ni les mil fotos tots posant, ni quedar-te tot de familiars emocionats. I ho fas per l'església, tot i que mai has anat. Dubto que recordis si tan sols t'han batejat. I dieu que sou tan hippies perquè no voleu regals, però hi ha el número de compte en un QR imprès ben gran. Oh, no hi puc anar. Tinc dentista el mateix dia, just ara ho he recordat. Ho sento molt, però no hi puc anar. Quina mala sort, hauré de veure-ho a Instagram. Us convidem al nostre casament. Julen, que és una broma, això? De fet, si podeu venir a tocar, hi haurà barall lliure. Fa setmanes que molts usuaris denuncien cues fora del normal. Hem començat amb les cues a les autopistes, també a l'aeroport del Prat. Josep Palau, volem saber què ens espera. Bueno, he dit cues i aquí no hi ha ningú en aquest moment. A veure. Descanses, calma. No tengo claro si el abolicionismo es la solución o la regularización es la solución. No, pues estudiar no los casos sueco y tal, no. Y francés, estudiando. Y si te callas, ya será la hostia. Voy fuerte. Muy buenas, caballero. En Madrid directo está usted. Le hemos visto hacer ejercicio con este calor. Tiene mérito tremendo. Sí, fumando porros también. Pero bueno. Tenim imatges en directe, anem a veure com està la situació amb les nostres càmeres. Hi ha un núvol, ja ho veuen a Baqueira ara mateix. Qué bien, muchas gracias por la noticia. A ver qué tal se presenta mañana la meteorología. Tremenda, vamos. ¿De qué te estás riendo? A ver, cuéntame. ¿No sabes? No puedo. Ay, tornem-hi. No puedo, no puedo. Me está dando la risa. Mañana de momento. Un momentito, ya me pasa. ¿Segur? Mañana la máxima va. Ay. Perdón. Mañana la máxima va a estar en torno a los 30 grados. Deixem-ho estar. Com estem? Va. Molt bé, molt contenta. Contenta? Sí? L'Edu està content i jo estic contenta. Home, ara parlàvem amb ell i diu jo he vingut a l'Eufòria a provocar un orgasme musical. Ho ha aconseguit, això, o no? I tant, més d'una vegada. Yeah. James Bond, català. Oh, sí, senyora. Tindries que provar-lo. I després de la pausa, Los Manolos. Amigos para siempre, means you'll always be my friend. Amics per sempre, means I'll hold that can hold them. Friends for life, no just a summer or a spring. Amigos para siempre. Olé! Bon dia, com es diu vostè? Maria. Maria, vostè ha arribat aquí i ha dit, on són els entrepans? Lo primero está el comer. Saps què passa? Que jo he vingut diverses vegades. El fax vaig venir. El fax d'entrepans? Sí, i per què planta això no? No hi ha dret, no hi ha dret. Ni escolàvies ni res. I aquesta li vaig dir, no es morgis gaire. No es morgis, que anem. A la una m'acaben de dir que tindreu un entrepà. Gràcies. Cuesta lo mismo que un perro o un gato. Y tiene que tener controles, la comida es la misma. Y todo. ¿Qué me ha hecho caca?
Sí, la te ha hecho caca. Efectivament. Interpreteu-me un escorpí. Això que hauria de ser... Atenció, algú, atenció, tipus... Espera, espera. Com d'entre, epa! Urgències, urgències. I el purple... Bona vesprada, benvingut. Bona vesprada. Ja, he passat com una exhalació per darrere de tu. Pensava que feia tard. Concéntrate. Claro, estàs embarazada, ¿vale? Y tú cuando da... bueno, tú esto lo intuías. A ver, todo el mundo sabe hacer hijos, ¿sabes? Entonces... Ya no tenemos hospitalizado, no tenemos seguros, no hay nadie. Ahí estaba. Ahí, no se hace eso, Kevin. No se hace eso. No se hace eso. Mil disculpas por ese impasse. Son cosas del director. Bueno, venga, primero, titular de galletes. María, vamos, ¿qué? Que esto tienes que hacerlo tú, ¿eh? Venga, sí. ¡Acción! Pero, María, pero paro con eso, hombre. Bueno, no. Un desastre total. Ei, què tal? Ja sabeu que l'APM sempre està on estan les notícies, però a vegades nosaltres també ens hem d'encarregar d'acudir a llocs que no tenen la importància mediàtica que mereixen. Avui estem a la Fira del Taxi. Va ser una noche interesante. ¿Hay algún salseo que usted pueda contarme de alguna vez que se haya subido algún famoso a un taxi? Sí, he llevado a Iker Casillas. ¡Ojo! Pues me dio 8 euros de propina. ¿8 euros de propina? Unbelievable. Eran 22 y entonces me dio 30 y dijo, déjalo así. Madre mía, qué generosidad la de Casillas, ¿eh? Hoy tan. Tú eres de los taxistas que dan la turra. No, a mí si me hablan hablo y si no, paso olímpicamente. Nuria, choca. Muchas veces los clientes dan más la turra que nosotros. ¿Hay alguien que ha pedido meterse en el maletero para seguir contigo? No, pero quedarse conmigo y darme los teléfonos. ¿En serio? Y desnudarse también. ¿Cómo? Se me desnudó uno en la parte de atrás. ¿What? Pero y ese da un tremendo guarro, ¿no? ¿Cómo reaccionas a eso? Pues mucha mano izquierda. Joder, espero que él no estuviera usando la derecha, porque vaya... No. La primera palabra que me sale es asco. Yo hablo en catalán, pero tú me entiendes, ¿no? Hombre, y si no, como soy aragonés, te meto una hostia y ya está. Da. ¿Y ha rivalitat també Barcelona-Madrid amb els taxis? No, y si la ha habido, ahora no tiene que haberla, porque tienen un frente común, Uber y Cabify. Potser el taxi no estan molt a tope amb l'Ayuso, ¿eh? De hecho, no ha venido la administración. Ni Almeida ni Ayuso han vingut, ¿eh? Ni los segundos, ni los terceros, ni los cuartos. El taxista ya está comenzando a cambiar la COPE para la SER. Totalmente. Mantengamos la calma. A mí me gusta mucho el taxi, yo cojo mucho taxi. La conversación es más relajada. Los años que uno lleva en el taxi, pues te da esa experiencia. Nunca llevar la contraria. Ah, tú siempre vas a tope, ¿no? O sea, ¿tú de qué equipo eres, Benjamín? Del Atlético de Madrid. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una prueba práctica. Vale, yo me voy a poner atrás como si fuera el taxi. Acción. Qué contento estoy porque soy del Real Madrid, la 14ª, ha sido de locos. Hay que celebrar y disfrutar los éxitos de cada equipo. ¿Me puede poner un poquito de reggaetón, que claramente es la mejor música? En el momento que el cliente monta en el coche, elige música y trayecto. Benjamín, cuidado que se va a saltar el semáforo, Benjamín. Menudo pesado. ¿Cómo te llamas? Bueno, te voy a tutear, ¿no? Mi nombre, como es muy largo, el más fácil es Julio. Julio. Aunque estemos en junio, es Julio. Julio, pero ahora estoy intrigado por saber cómo se llama el nombre compuesto. Mi primer nombre es, ¿sí?, Marceliano, con ano. Ah, bueno, no es tan largo, son dos. Pensaba que me iba a decir no, que era... No, el problema de Marceliano es que me quitan el ano. Por inercia es Marcelino. Ay, a usted le quitan... Me quitan el ano. Le cosen el culo, ¿eh? Hola. Buenos días. ¿Sabes el tipo de cambio que lleva este coche? El tipo Vespino, que cuando aceleras lleva dos poleas cónicas que se va desplazando para ganar vueltas. ¿Pero usted quién es? La pregunta más difícil que me han hecho en mi vida probablemente me la haya hecho usted. Es que mira, existen diferentes cambios automáticos. 346 minutos más tarde. Pero hay unos que actualmente se montan que por que salen más económicos. 2000 años más tarde. El trabajo tiene una durabilidad. Pero ¿y toda esta información? ¿Por qué me la está dando? Yo no estaba preparado para una información tan exhaustiva, pero me ha gustado. Para ti, para mí. La que tiene el dinero es mi mujer. ¿Le compra usted los coches? Sí. ¿Me compraría usted a mí también un patinete eléctrico? Sí, te casas con mi nieta. ¿Qué edad tienes? 14 años. Ah, no, 14 años. Sé que en el mundo de la comedia se han hecho estas cosas, pero yo no soy de esta clase de personas. ¡José Antonio! ¡Ojo! La chapa más ochentera y noventera. ¿Se refiere a la suya? Porque me acaba de dar una... Por fin, caballera... Caballera al taxi. Yo andaba marchando Cabify, así ya no puedo, ¿eh? Tú sabrás. te la juegas.
Desde hoy, los ciudadanos y las autoridades que visiten esta Real Casa de Correos se encontrarán al llegar con este busto de don Felipe. ¡Hola! ¡Soy yo, el cabezón! ¡Soy una estrella! En un quart d'hora som a Planta Baixa, a TV3. Això que esteu veient és aquesta bossa on hi ha una mena de marihuana que en principi no es pot fumar, que és aromàtica, però ara anem a obrir-la a veure si es pot fumar o no, què hi ha. A veure què hi ha dins. Un paper molt finet, amb sembla cola... Sembla paper de fumar, no? Amb cola aquí. I posarem periodisme de carrer, periodisme de Planta Baixa. Comencem. El que... Si et pots apartar una mica de la càmera. Sí, perdó, perdó. Passo per... Recomanables. Ho són els espais perdó, públics. Que... I... No, no, és que m'ha fet gràcia, no, no he pogut més. Què menges? És pel sucre. Que tens baixades de sucre durant el programa. Menges tant, Tània, aquest migdia. No dejéis de consumir porros. Yo, todas las semanas... Vichy Catalán Fruit t'ofereix aquest espai. Hola, som los Manolos i la televisió és cultura. La televisió és cultura. La televisió és cultura. Depèn. De vegades és tonta, la tele, Una cançó pensada per fer cantar i ballar en unes circumstàncies, en un moment difícil. Aprofitar per reivindicar que fa 30 anys que vam estar a la cloenda de les Olimpiades de Barcelona. Tu, cuando me miro, puedes ver amigos para siempre, vivirlo más lento. És un himne, no?, intergeneracional. Vas als bolos i a vegades que millor fas la primera cançó i hi ha la gent que està davant del públic i hi ha gent que et diu amigos para siempre. I a vegades que en conya dius aquesta ja no la fem. Oh, oh, oh. Amigos para siempre, means you'll always be my friend. Amigos para siempre, means I love that cannot end. Friends for life, no just a summer or a spring. Amigos para siempre. Olé! Sap vostè què vol dir random? No. Rushear, rulear, bot... Si cap d'aquestes paraules li sona, no hi ha dubte. Vostè és un boomer. Està guapo. I... Però el boomer no era una marca d'un xiclet, també. També. Nosaltres utilitzem les nostres de quan eren joves i suposo que més de la meitat tampoc saben què volen dir. Per exemple, tu li dius ets un carbunclo. Literal. Una persona que està tot el dia a la llitera. Cringe. És un personatge d'aquests de... No, aquest és el Grinch. Ah, el Grinch. Mut. És un bar que hi ha per allà... El... Sí, clar, no, no. Bar, que es diu bar mut. O un mut també és un que no parla. En el look del siglo XX yo quería venir a mariconizar a Franco y al poder militar y a la dictadura. Se confirma, Franco tiene el culo blanco. Si tu a l'estament militar es tractes d'això, encara tenen, t'ho diem més, encara. No fa gaire aquell militar que va dir que en Espanya sobraven 26 milions de persones, no? Vull dir que, aviam, què ens hem d'esperar? Si tots els estaments, judicatura, militars i tal i qual, és franquista. Què té de bo la transició democràtica, si tot està igual? Però una mica de les coses que en principi són intocables és que ha fet un pas important com a societat. Sí, no? Home, jo personalment, a mi em costa fer broma sobre aquest tema, sí. La veritat. Banalitzar una figura com la d'un dictador i fer broma, personalment, doncs, em costa. Som els Manolos, hem fet un single que es diu Boom Boom i el podeu sentir a totes les plataformes. El 18 de juny a Madrid, el 24 a Andorra. Sí, el 15 d'agost me'n recordo, també, un bolo a Pals. Jo no me'n recordo de les dates, ja. Jo tampoc. Però esperem. Vamos. T'adaptes? Quina pudor et fan els peus, Edu, tio. Quina pudor, per favor, o sóc jo? Ah, pensava que les meves, aquestes. No, són les meves. Ah, doncs llavors són les que fan pudor, són les teves, Ah, sí, són les meves, sí. Bueno. La gente no se fía. Claro. No, te decían eso, sobre todo. Claro, es eso, un poco pues, de incredulidad. Ver. Cafa. Sí, otra.
Cuerno. Marido. A ver si se pueden conocer, maestro. ¿Eh? Yo tengo unos nervios. Anda. Oye, tú eres más feo que me te vi yo el otro día. ¿Joder? Pues me voy a quitar el sombrero. Ay, más feo todavía. ¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal? Justo. ¿Te imaginas que coges una tabla para hacer eso? Termina de jorobar el acero, no pasa nada. Ya te pasaremos la facturita de la reparación. Ah, pues bueno, pero pásasela a mi padre. ¿Qué te ha pagado, papá, en tu vida? Todo. A ver, a los 17 creo que fue el coche. A los 18 o 19 las operaciones de estética. Un chollo de la leche. Ay, si quieres. A mí no me apunta. ¿Se habéis hecho un trío? Sí. Para decepcionar a dos personas a la vez, ya tengo a mis padres. Da, ba, da, ba, da. ¿De qué casa de magos formaba parte Draco Malfoy en la saga Harry Potter? Grimbendor, ¿Cómo era? Grimbendor o algo así. Grimbendor. Draco Malfoy. Grimbendor. La traca! I comencem la traca. En tercer lloc, les casualitats també juguen. En esta prueba presiento que os va a ir de maravilla. Bueno, porque... No, pero es que esto como son cositas de zarandona. Y vosotras estáis más... Ellos están a sus cositas, con la cabeza así un poco despistada. Pero bueno... Mira, dice, zarandona tiene un importante grupo de coros y danzas desde los años 70. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Y lo dicen sin dudar. Esto mismo se lo pregunto yo a ellos y me dudan. No te pases, Baldomero. ¿No? ¿Tú lo sabes también? Porque pertenezco a ese grupo. Tócate, Roque. Es más. Mi abuelo fundó ese grupo. Fundó la peña. ¿En serio? Eso es una broma, ¿no? Curiosamente, en Zarandona se venden trajes de novia, pero no de novio. Falso. ¿Cómo? ¿Se venden de novio también? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? No te hagas el chulito. Sí. Porque ellos son bueno, los es que mi familia es la de la dueña de la tienda. Casualidad, ¿no? Es muy fuerte todo esto. En segon lloc, vosaltres sou més de plàtans o de bananes? ¿Os vais de viaje de novios? Sí. ¿A dónde os vais? Nos vamos a todas las Islas Canarias. ¿Y allí qué tal? Pues allí tampoco me estreno. ¿El plátano de Canarias, nada? Nada. ¡Uf! Esos son chiquititos. Esos son chiquititos, que son mucho más ricos. Pues tú ya me entiendes, ¿no? SSPM. ¿Qué diantres es eso? SSPM. Sí. Solo sirve para mear. Me he quedado pendiente del tamaño del plátano de Canarias. Pues el plátano de Canarias no es la banana. Ah, es, la banana es la grande. Es claro que esa es a lo bestia, no sabe a nada y ya está. Pero el plátano de Canarias es con pintitas marrones. Con puntitos por arriba el plátano de Canarias. Están ricos que te mueres. Y muy sabrosos. Comprende la filosofía, ¿no? ¿Y el plátano cómo era? Pues el plátano era banana. Pero me has dicho que la banana no sabe a nada. Bueno, a mí no me gustan particularmente las bananas. Me gustan más los plátanos de Canarias. Eso de que dice la gente que el tamaño importa, mira, que se dejen de tontuna. Donde esté una chiquitita y tiqui-tiqui, mucho mejor que a la venga, a lo bestia. No, a lo bestia no. ¡Que vivan los plátanos! I en el número 1, una àvia molt tossuda. Una despensa llena de comida. No, descuídate. Muy bien. María quiere saludar a alguien, le está viendo toda la comunidad valenciana. Salude a quien quiera. Pues mira, voy a saludar a un chico que se llama Ángel Palomar Nebot, que es mi nieto, que es arquitecto paisajista. Muy bien, muy bien. Y a una chica que se llama María la del Sastre, Maruja la del Sastre, que es mi hija. Hola. Ale, ya ha saludado a todo el mundo. Hola, Ale, y a todos mis nietos y a toda mi familia. Escucha. María, que tengo que acabar el programa. Pues espérate. Escúchame, me dicen Mandona y es que soy. Tengo una nieta en Singapur que tiene dos hijos que son dos soles. Muy bien, pues ya están todos saludados. No, para que falta otra. ¡No! María, por espera, favor, que Berta, se me acaba el espera, tiempo. Espera, espera. Que te calles. Espera ahí. Escucha, aguanta ahí, Berta, tengo aguanta. Tengo una nieta en Virginia que tiene una chica chiquitina que es la más guapa de España. Vale. Ya está, me voy, aprovecho. ¡Socorro, socorro! ¡Qué energía, madre mía! ¡Írala! ¡Adeo, cariño! ¡Mare Maxi, me está doña! ¿Tú cómo vas a arribar así? ¿Cómo vas a dar eso por amor? Yo vaig vindre de mestra.
en el any 82 vaig vindre de mestra. No, Maria, no, ella, Maria, que la veu venir. Una senyora de armes tomar. Entonces, ¿me puedo ir ya?